Bienvenidos a un nuevo video y hoy traemos para ustedes el enfrentamiento entre un grupo de 10 novatos y por el otro lado tendremos un grupo de 5 operadores experimentados. La misión para el equipo de los novatos era rescatar a un personaje VIP que se encontraba en la mitad del campo y la misión para el equipo contrario era evitar que este personaje fuera rescatado. ¿Cómo va a resultar esto? Bueno, vamos a verlo. Al comienzo decidimos no atacarlos mucho para que ellos pudieran avanzar y tuviéramos un poco más de juego, pero aún así teníamos que retenerlos para que no llegaran tan fácilmente al objetivo. No, ahí está, ahí está. Aquí me percato que tengo un enemigo muy cerca y tiene una muy buena posición con altura, así que debo ser cuidadoso e irme solamente por el pie de la montaña. Sigo escuchando los ruidos de mi enemigo en la parte superior izquierda, pero al parecer no me ha detectado, así que seguiré mi camino, no sin antes asustarlo un poco. Aquí escucho enemigos a mis 12, pero prefiero retroceder un poco y eliminarlos desde otro punto. Sí, está acá. En ese punto de la partida ya habíamos sobrepasado la línea del objetivo y era hora de hacerlo retroceder hacia su base. Aquí no estaba seguro si le había dado, pero luego él lo confirma gritando el hit. Lo malo de estar dentro de la vegetación es que en muchas ocasiones estas mismas hojas nos desvían los disparos. Pero siempre se encuentra un lugar por donde disparar. Ahí te
Aquí ya vamos avanzando a lo que llamamos el CQB y por eso llevo a mano mi secundaria para tener la ventaja y la movilidad que me da. Hit. Buena. Eliminan y vuelvo rápidamente a esta misma zona. Tenía que avanzar con cuidado porque en esta zona del campo te puede aparecer un enemigo por cualquier parte. Ya varios contrincantes iban saliendo, así que la resistencia en este lugar iba a ser mínima. En distancias cortas, recordemos que el que lleva secundaria tiene la ventaja. Y bueno, así terminamos con una victoria en la primera parte de la partida y ahora vamos a intercambiar roles. Nosotros vamos a tener que rescatar el personaje VIP. Estábamos ganando terreno bastante rápido y estábamos haciendo retroceder su avanzada. Aquí me eliminaron a vos y ese operador nuevo se acaba de hacer una baja muy honorable. Sí, ahí hay uno. Cuando vuelvo de tomar vida, me doy cuenta que nos estaban flanqueando y ya habían eliminado a uno de mis compañeros. Aunque logro eliminarlos, estos dos operadores nos dieron bastante guerra y nos complicaron un poco la vida. Hágale, salga. Gracias al avance de mis compañeros pudimos sobrepasar la línea del objetivo y limpiar la zona. ¡Avancen! ¡Buena! Como yo era el último hombre, tenía que quedarme haciendo fuego de supresión mientras mis compañeros completaban el objetivo llevando el VIP hasta la base. Eso ha sido todo por este video y si lo disfrutaron no se les olvide darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Fin del juego! ¡Réplicas en seguro!